Amigos del deporte, sean bienvenidos a otro apasionante encuentro beisbolístico. Nos encontramos en el estadio donde se celebrará el encuentro por la Copa Mesa del Diálogo. Y ya hacen entrada los deportistas. Tenemos al mañoso lanzador Jorge Rodríguez frente al toletero Gerardo Blay, que espera dar un batazo que le permita comerse su boli queso. ¡Qué bolas! ¡Qué queso! ¡Boli queso! ¡Su chuchería favorita! Bien, y es momento de comenzar nuestra mesa del... Ya va, un momento, señor. ¿Me puede decir quién es usted? Naturalmente, yo soy Gerardo Blythe. Hoy no me siento Gerardo Blythe, no me veo como Gerardo Blythe, pero en el fondo, es lo que dice mi cédula, yo soy Gerardo Blythe. ¡Qué increíble! Yo esta mañana, seguro, porque me pegó el sol, te veo medio borroso, pero no sé de qué año eres tú, Gerardo Blythe. De todas maneras, que comience este diálogo. ¡Blythe Ball! ¡Comienza el partido! ¡Las tribunas deliran! Porque tienen ganas de tirar, sí, de tirarse en su colchón viejo y tirarlo por la ventana y comprarse un Divenca. Es el colchón. Lo primero que vamos a pedir es que por favor liberen a los presos políticos. ¡Línea de hit! Esto puede ser un extra base. Gerardo Blay vuela en las almohadillas. Parece un perseguido político. Dona por segunda y sigue para la tercera. Nosotros liberamos a los presos políticos siempre y cuando ustedes reconozcan a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Y lo esperaron en tercera, reventado en tercera, el jugador de la oposición. Pusieron out a Gerardo Blay y se terminó el juego de pelota. La primera victoria de esta gran final es para el gobierno, que lideró el robo de bases, el robo de señas y el robo en general. Y volvemos con más de esta emocionantísima final de la Copa Mesa del Diálogo. Bueno, y aquí va la avioneta, ¿eh? Y aquí, en este punto, lanzamos... ¡Al aire! Bueno, lanzamos un saludo, buenas noches, ¿eh? Camaradas, compatriotas, ¿eh? Cooperantes, a la bola es todo. ¿Eh? El que no aplauda esta noche, ¿eh? No tiene contrato para Semana Santa. Ahí está, ¿eh? Aquí nadie está obligado. Ya tú lo tienes hasta diciembre. Mire, camaradas, compatriotas, buenas noches, ¿eh? Mire, les tengo que decir que este año empezó lleno de prosperidad económica, ¿eh? ¿Por qué? Porque que ustedes no crean, mire, vienen gente como Hombre G, ¿eh? Luis Miguel, ¿eh? Sin Bandera, Emanuel, ¿eh? Puro talento nacional. Después dicen que nosotros no apoyamos al talento nacional, ¿eh? Bueno, ¿ah? Hay una llamada. Bueno, me dicen que hay una llamada. Si es de Nicolás, dile que estoy en el baño. ¿Qué? ¿Que no es Nicolás? ¿Quién? Rafael La Traba. Bueno, pues, ponla al aire, pues. ¡Hola a todos! ¿Cómo está el que debería ser presidente de Venezuela? Dios me lo bendiga. Ah, pero por su humildad no lo es. Que Dios me lo cuide, me lo ampare, me lo favorezca y que los ángeles me lo bañen con un arco iris de amor. Sape gato, ¿ah? ¿Eh? O sape cats. ¿Mm? A mí no me van a bañar ningunos ángeles, ¿ah? ¿Eh, camarada? ¿Cómo estás, La Traba? ¿Eh? Bien, porque estoy hablando contigo, pero han sido unos días terribles para mí. Bueno, ¿qué pasó, ah? ¿Eh? ¿Te caíste con los kilos? Cuidado con un sapeo, yo no te conozco, ¿eh? No, es para saber si viste en los Grammys, porque a Bad Bunny le dieron el premio como cantante urbano del año. Mejor álbum, por favor. ¿Eh? ¿Y qué pasa con eso, eh? ¿Mm? Tú has debido de ganar ese premio porque tú tienes una voz hermosa, además de los ojos, ¿verdad que sí?
Mira, hasta crack lo dice. Es más, se recuerda algo. Tú tienes una voz tan hermosa. Tú eres el mejor cantante. Tú vas a ser mejor cantante que el pollo y que Alexa. Mira, la traba. Cuidado porque estás manejando, ¿eh? Y si manejas no bebas, mira lo que hace la marihuana, ¿eh? ¿Mm? Ey, ya va. No te vayas. Por favor, hazme un favor. Quédate tranquilito ahí para tomar una foto. Para crack y para mí, para tenerlo el protector de pantalla de mi celular. Pero a silencio. Bueno, ya. Cuelguen y bloqueen ese número, Ya va, espérate. Dios te bendiga por siempre, forever, y te llevamos aquí, mira. Es el corazón. Te amamos. Bueno, vas a seguir, Mira, superado esta interrupción, vamos con los mensajes, El primero dice aquí, camarada, acompáñame, Diosdi, invítame al jacuzzi del estadio, que ahí sí puedo orinar tranquilo. Mire, camarada, compatriota, está largo ese mensaje, ni siquiera en Twitter, pues. Hay que recortarlo más. Mire, usted en el estadio, usted puede orinar donde sea, mire, en primera base, en el dogado, o en el dogado de los Leones del Caracas, que fueron a perder. Pero mire, quédese tranquilo, Quédese tranquilo. Además, usted me donde usted quiera. Vamos con el segundo mensaje. Marico, el que lo lea. Gracias a Dios que no lo he leído. Vamos con el otro. Rihanna estaba vestida de rojo rojito. Bueno, camarada. Es que ella es imagen de nosotros, de la revolución. Ya le digo algo, pues. Mire, está vestida de rojo porque ella es de Misión Madres del Barrio. Y le vamos a dar las gracias, pues, por apoyar a una Venezuela que siempre está pariendo, camarada. Diosdadito, ¿cuándo te lanzas? Mire, camarada, ¿qué está buscando? ¿Qué busca? Usted me dice, el que se lanza es el camarada Nicolás, que siempre cae de platanazo. Quise decir cae. Y además, te voy a decir algo. Yo estoy aquí para darle a la oposición una cucharada de su propio chocolate. Bueno, hablando de chocolate, camarada, le hago un llamado a la Savoy. ¿Qué pasa, Savoy? Porque tú estás apadrinando a una gente en los Estados Unidos. Aquí está mi programa. Sale los miércoles. Además, yo tengo Twitter, Instagram, TikTok y Facebook. Tú me dices y te hacemos publicidad, pues, por intercambio, camarada. Usted me da chocolate negro y yo le doy del blanco. El que entendió, entendió. Además, camarada, mire, vamos aquí. Para enseñarle el nuevo logo de Savoy. Mire, camarada, fácil. Con tres productos buenos para la familia, camarada. Mire, aquí están los cuadritos del chocolate. Este es el cri-cri. Mira, aquí se ve el cri-cri. Aquí están los Toronto chocolate. Mira. Ahí está el Toronto, Y para... Y para la familia, camarada, le tenemos el chocolate leche. Ahí está, para todos los... Se me hace agua la boca. Mire, nos vamos, camarada. Nos vamos. Ahí está el chocolate para la familia de Venezuela. Y nos vamos con el hashtag, búscamelo ahí, el hashtag que es Reales siempre. Reales siempre. Bueno, nos vamos. Chocolatote, El que no se suscriba no quiere la mamá. ¡Suscríbete! Ok, ya que almorzamos, podemos continuar con este diálogo, Geraldito Blay. Y continuamos con esta emocionante final Copa Mesa del Diálogo. Estamos en medio de este segundo juego. Los equipos van a dejar el alma en el terreno y también van a dejar el alma por irse a la base. A la base el cutis con jabón Camay. Jabón Camay, el jabón para que te vayas a lavar ese cutis. Te lo voy a decir de una para que no te hagas ninguna ilusiones. Nosotros no vamos a pedir que se levanten las sanciones. ¡Strike! Y no encuentra la bola. Pero usted sí encuentra cuando se gane una bola de billetes en los casinos Royal. Los casinos Royal de su testaferro,
de confianza. Si ustedes no piden que se levanten las sanciones, nosotros vamos a seguir inhabilitando opositores. ¡Bola baja! La cuenta en el bateador Jorge Horribles es de una bola, un strike. Los que quedan mal con la comunidad internacional son ustedes. ¡Strike! ¡Cantado al segundo! El lanzador lo tiene montado en la olla. Y usted, usted raspe la olla como cualquier enchufado. Pero que sea una olla majefesa. La olla ideal para raspar. Te cuento que rayaditos están ustedes. Ya nadie los quiere. ¡Segunda bola! ¡Dos y dos! Mira, Jorge, te lo voy a decir clarito. Si ustedes quieren que levanten las sanciones, van a tener que ir a recular directamente en la Casa Blanca. ¡Strike el tercero y se poncha Jorge Horribles! ¡Y se terminó el juego de pelota! ¡Victoria para la oposición que empata dramáticamente la serie y obliga a un tercer juego donde el ganador se llevará nada más y nada menos que la Copa Mesa de Diálogo! ¡En breve, más emoción! ¡Super Bigote! Enseguida, comisionado. Sí, cuente conmigo, sí. Es increíble, hay demasiadas denuncias aquí en Ciudad Caótica, es decir, en Caracas. No hay agua, no hay luz, el dólar está por los cielos. Dios mío, la delincuencia está desatada y estos malditos estrenando estadio. No puede ser. ¡Su madre! ¿Y tú quién eres? ¿Cómo llegaste aquí? Bueno, pues yo soy Super Bigote, pues. ¿Super Bigote? Ajá, soy el superhéroe de Venezuela, pues. Es increíble. Bueno, pues, mira, te tengo hasta un acertijo, pues. ¿Un acertijo? Sí. ¿Qué es lo que ponen las gallinas, pues? Eso es demasiado fácil para el mejor detective del mundo. ¡Una gallina pone huevo! ¡Ay! ¡Supercilita, pues! Escuché mi palabra favorita y ¡ras! Me aparecí. ¡Supercilita! ¿Pero qué significa esto? ¿Acaso tú también eres una superheroína? ¡Ay, claro que sí! Hasta tengo superpoderes. Mira, te voy a lanzar... ¡Lánzatelo! ¡Mis rayos! Por los ojos, mira. ¡Ay, ya va, ya va, ya va! ¡Otra ya vez! Concéntrame un momento. ¡Ay, Nicolás! ¡Me volvieron a cortar la electricidad! ¡Pero qué ridiculez es esta! ¿Y tú? ¿Tú también tienes superpoderes? ¿Acaso eres un beta humano? ¡Claro que sí! Mira, yo meto mano. ¡Ay! Yo meto ¡machista! Mano. Yo meto mano, pues. Y además, soy bueno en matemática, pues. Pero ser bueno en matemática no significa ningún poder. ¡Ay, Batman! Eso que tú no sabes cómo él hace la multiplicación de los penes. ¡No, no, no! Ni quiero verlo tampoco. Bueno, es hora de ponernos a trabajar. Si vamos a trabajar unidos, tengo que saber cuáles son sus habilidades. A ver, présteme atención. Si, por ejemplo, Supercilita. Ajá. Si ves a un supervillano que entra a un banco, ¿qué es lo primero que harías? Ay, lo más fácil y lógico. La operación desarme. Muy bien, desarme, claro. Desarmarías al villano. No exactamente, no. Desarmaría la alarma porque todo el mundo está durmiendo a esa hora, la gente se estresa y el pobre ladrón va a estar estresado ahí. ¡Semicilita! ¿Qué es eso? ¡Semicilita, pues! ¡Semicilita! A ver tú, Super Bigote. A ver, si ves una manifestación llena de estudiantes que están luchando por sus derechos, ¿qué harías para defender a los derechos humanos? Bueno, pues mira, esa sí te la tengo, pues, porque la practico a diario, pues. Si hay una manifestación, ¿verdad? Y hay una violación de los derechos humanos, yo simplemente, mira, doy la vuelta, pues, y no la veo más. Es decir, me hago la vista gorda, pues. Gorda, gorda como tú. Pero por un momento, ¿pero qué están diciendo? ¡Repámpanos! Esto no puede estar sucediendo. A ver, vamos a finiquitar esto de una vez. Me gusta esa palabra. ¿Qué significa finiquitar, Nicolás? Responde, Nicolás. O sea, bueno, pues, quitar ese, vino, ese es del adverbio podemos, pues. Ah, ok. Yo finiquito, tú finiquitas. Claro, pues. El copreterito. A ver, sí, les voy a dar una palabra. Y me van a responder con los primeros que se les venga la batimente. Véngase, que estamos preparados, listos y listos, pues. Las pruebas psicológicas. A ver, agua. Quitar. Dólar. Devaluación, pues. Olla. Raspar. Profesores.
¡Ignorar, pues! Pero por favor, ¿qué significa todo esto? Ustedes son lo peor si tienen algo de súper. ¡Son súper mediocres! ¿Sabes qué, Súper Bigote? ¡Agarra tu puño! Pero deja la paja. Me voy a luchar por la justicia, como dice mi compadre. ¡Permiso! ¿Verdad, Nicolás? Deja la paja. Estoy yo todas las noches. ¡Qué bueno ese chiste! Te lo dio Gordy también, ¿verdad? Mira, Sillita. Dime. Ya que estamos aquí, solo que se fue la besa rara que nunca se lo dijimos. Mejor, vámonos, pues. Me encanta cuando me agarras en la baticueva. Vámonos, porque hay una oferta en tintes y en pintura de uñas, de esmalte, pues. No, y quiero que las compre antes que se las lleve Tarek, pues. Ay, ya va. Vamos a ir. Pero si tú vienes primero a pulirme todos los zapatos que me he comprado allá en Europa, en el Medio Oriente, ¿ok? Vámonos. Bueno, ve, pero antes de irme, ya sabes, Cristina, allá en Argentina, nos vemos, pues. Vamos a luchar por la injusticia, ve. De cerrar, dile tú. Suscríbete. Ya hicimos la pausita del café. Sigamos conversando, Jorgito. Y bien, mis amigos fanáticos, llegamos al bonito, el juego decisivo, donde se definirá quién es el campeón de la Copa Mesa de Diálogo. La atmósfera es de altísima tensión. El pasado juego, el gobierno no vio luz. Que no se le vaya la luz en su casa con las plantas eléctricas diésel importadas por el gobierno que provoca el apagón para venderte la planta. ¿Y qué han hecho ustedes para pedir que nos devuelvan el oro que está en Londres? ¡Bola pegada! Se tiene que retirar de la caja de bateo el toletero Gerardo Blay. Y le lanza una mirada de pocos amigos a Jorge Horribles. ¿Y quién te dijo que ese oro era de ustedes? ¿O es que no se conforman con el arco minero? Que ya es de ustedes. ¡Línea! ¡Que se va en foul! Por muy poco. Tremendo patazo. Que sin lugar a dudas iba a ser un extra base. Está bien. Quédense con todo el oro que está en Londres. Total. Nunca nos van a quitar el poder. Recuerda algo, Gerardito. No volverán. ¡Tremenda tángana, señores! Se están dando hasta con el tobo. Y si no tiene agua en su casa, recójala en un tobo Manaplas. Es verdaderamente lamentable y bochornoso lo que estamos observando. Tenemos que cortar estas patéticas imágenes. Nadie ganó y el perdedor, como siempre, es el pueblo. Mis amigos, será hasta una próxima oportunidad cuando estaremos transmitiendo otro apasionante juego de pelota por aquí, por el canal de Curta Conducta. Le dieron el premio como cantante de revelación. No. Estamos esperando teleprompter. Inhabilitar. Bye, ahí mismo. Bueno, ven, mira. Meta mano. Desde aquí. Yo me creo en Venezuela, porque lo hago en divisa. Yo me creo en Venezuela, porque lo